Padre, permíteme hablar de tu palabra hoy, Señor. Sé que tú me has tocado a los hermanos también. Te pido, Padre, que tú hagas tu obra, Señor. Gracias te doy. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estaba yo hablando bien en esta oportunidad de compartir la bendita palabra de Dios. Es muy importante, no puede ser falta. Es una esencia, todo lo que hemos hecho es para la gloria del Señor. Y es una opción, no es una opción, es un mandato, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En esta oportunidad, casi ya la mayoría hemos escuchado ya la palabra del Señor. Ya hemos escuchado de Jesucristo. Casi la mayoría sabemos, todos los que estamos aquí somos cristianos. Pero gracias a Dios, porque nos da la bendición cada día. Y yo quiero que me presten atención por unos minutos, no es mucho. Y en este momento quiero hablar. Quiero hablar en el capítulo 24 de Mateo, en su verso 44. La palabra nos habla de preparación. Repiten conmigo, preparación. Preparación. Mateo 24. Capítulo 24. Capítulo 24. Habla de preparación. Como ustedes se dan cuenta, todo el mundo quiere estar preparado. Algunos en su casa internamente se preparan con un garrote esperando al intruso, otros se preparan con un arma, otros se preparan con un sistema de alarma. Y ahora los jóvenes se están preparando académicamente por un título. Todo estamos haciendo algo, preparando. Pero me da la impresión, y otros, como les estaba yo diciendo, yo preparando la tierra, el agricultor prepara la semilla para la primera temporada de lluvia. La semana pasada estaba viendo yo los vecinos que viven al lado mío, estaban trabajando él y su esposa y su cuñada y cuñada, estaban preparando la tierra ahí. Quieren sembrar algo, quieren ver algo de cosecha. Y eso es bueno. Y eso es bueno porque se están preparando. Todo el mundo se prepara para algo. Pero en esta oportunidad nosotros hemos descuidado algo más valioso, que es la preparación. Los jóvenes se preparan, el mundo, todo se está preparando. Estados Unidos se preparó para ir a la guerra, Corea del Norte se está preparando. Nosotros nos debemos de estar preparados también. Y la tecnología de nosotros está a nuestro alcance. Todos tienen un teléfono, todos andan en internet, todos tenemos a nuestro alcance. Pero como les digo, hemos abandonado lo más valioso, que es la preparación. Yo les diría hoy, si ustedes están preparados, si la muerte los sorprendiera hoy. Ese es algo que es inevitable. La muerte llega en cualquier momento. No mira situaciones, no mira si la persona tiene mucho dinero, no mira si es joven todavía, no mira nada. La muerte llega en cualquier momento. Amén. Nosotros debemos de estar preparados al encuentro con Dios. Un hombre gobernante allá de Venezuela, tuvo muchos millones de dólares a su favor, pero él se encontró entre la vida y la muerte. No es el dinero que buscaba ya él,
lo que buscaba él era la vida. Y ese es el que está en juego. Ahora es la vida. Nosotros no podemos jugar con la vida, jugar con la salud, porque la vida es muy importante, es un regalo de Dios. Y cuando Dios decida quitarnos, nosotros no tenemos autoridad, no ejercemos que decir, yo me quedo con la vida, no me puedo morir, soy joven todavía, necesito esto. Cuando Dios decide quitarlo, llega el momento y se va uno. Amén. Y la pregunta es si nosotros estamos preparados al encuentro con eso. Y allá en Guatemala pasó en el... Yo sé que la mayoría tal vez no lo escucharon porque ya pasó hace mucho tiempo. Hubo un terremoto muy fuerte. En los árboles, la tierra empezó a sacudir. Los árboles, las casas cayeron. Pues de ni modo, las casas son cosas materiales, pero se recupera. Pero ahí se perdieron 48 vidas. 48 personas murieron en ese entonces. Ellos estaban preparados, hicieron un arrepentimiento anticipadamente, hicieron una amistad con Dios. ¿Qué me dicen ustedes hoy? Si la muerte nos sorprendiera a nosotros, debemos de estar preparados. Porque ese es el que está en juego ahora. Estamos hablando con los hermanos acerca del matrimonio, de las parejas. Hay mucho, muchas cosas están pasando. Y nosotros como cabeza del hogar debemos escuchar a nuestras esposas, debemos apoyarlos. Cuando mi esposa me dice, va a haber culto de Gil y va a haber este, está bien. Yo me quedo con la niña. Antes a veces le decía yo, no, ustedes agarran mucho tiempo, que este, que lo otro. Pero siempre le he pedido a Dios que yo no sea un obstáculo, un estorbo para él. Debe de yo apoyarlo. Y eso está bien porque ambos necesitamos de Dios. Y si hacemos las cosas de Dios, pues todo nos va a ir bien. Pero cuando hay situaciones en el matrimonio, pues todo se termina. Hasta en el trabajo, la salud, todo se va, porque yo lo he pasado y lo he vivido. He estado en situaciones así con mi pareja, pero gracias a Dios, Señor le ha dado una oportunidad. Me recuerdo una vez cuando los niños tenían un año y algo, salí yo como a la 1:30 del trabajo, a las 2, a las 3 me fui a acostar y ellos tenían una cita a las 8 de la mañana en Jackson, tenían que estar ahí. Pues nos atendieron luego porque allá va uno y lo atienden rapidito. Salimos como a las 9, vamos a caminar en las tiendas. Como hacen las mujeres, se tardan, empiezan a probar tanta ropa ahí, se fue la hora. Ya llegó la hora de comer, ya me dio hambre, pues vamos a comer. ¿Qué? Comimos bien. Yo bien satisfecho, comí bien. Ya cuando me vine en la 25, estaba corriendo yo. ¿Qué pasó? Me quedé dormido al volante. Traía a Josette Allison, mi esposa, y Jocelyn no, porque iba a la escuela. Y no sentí, nada más sentí cuando el primer golpe que dio el carro, el aire sentí yo. Me quedé dormido otra vez. Me quedé dormido otra vez y di no sé cuántas vueltas dio la ven. Se fue rebotando, no tocó de frente, sino que de lado cayó, se fue rebotando. Ya luego al lado donde están los árboles, ya se fue la ven. Dice, frena, frena, me dice. ¿Cuál frena? Si ya ni tenía llantos ya. Pero en ese entonces, yo estaba buscando mucho de Dios. Estaba peleando porque mi matrimonio estaba ya para... Ya no, yo no veía solución, pero nunca dejé de orar, pedir a Dios. Todas las noches en mi trabajo, cada vez que regresaba yo en el trabajo, ella está durmiendo, ni está bien, yo rogando a Dios que ese matrimonio se resolviera todo. Y entonces en ese momento, cuando la ven dio vuelta, todo eso, se bajó ella, se golpeó la frente, se llenó de sangre, todo eso.
me bajé, lo bajé el niño, ella bajó la niña, y ahí se paró un montón de carros. En ese momento ella se dio cuenta que Dios le está dando una oportunidad más. Ya cuando vi cayó, y dice ella que se le nubló, todo el cielo se oscureció, y dijo ella, le pedí a Dios una oportunidad más. Si me diera una oportunidad más, quiero arreglar mi vida, primeramente con Dios, si me da una oportunidad más, amar a mi familia, amar a mi esposo, seguir las cosas de Dios si yo tuviera una oportunidad más. Y doy gracias a Dios, volvió a la normalidad, nos llevaron en Jackson, y ahora doy gracias a Dios, está buscando cada día más de Dios. Amén. Pero no esperemos hasta que llegamos a eso. Dios le dio una oportunidad a ella. A mí me ha dado muchas oportunidades. Porque yo desde niño, yo conocía de Dios. Me alejé como la mayoría de los jóvenes. Nos alejamos, queremos aprobar algo del mundo. Pero gracias que Dios siempre tuvo misericordia de mí. Y aquí estoy parado frente a ustedes hablando. Y las cosas que nosotros debemos de estar preparados. Y por eso estaba hablando yo acerca de este versículo de Mateo, capítulo 24, 44. Déjame buscarlo en mi Biblia. Mateo 24 y su versículo 44 dice, por tanto también vosotros estéis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Y eso está muy claro, nosotros debemos de estar preparados porque nosotros no sabemos la hora que Él viene. Y pues lamentablemente el mundo se está preparando para muchas cosas. Pero nosotros como cristianos deberíamos de preparar nuestra vida espiritual al encuentro con Dios. Porque este mundo, lo vemos bonito, los campos florecer, está dando todo. Y pues, ¿quién no va a querer vivir muchos años entre la flor y la fauna, el dinero? Todo pasa, dice la Biblia, pero más su palabra no pasará. Es cierto. Y hay un canto que lo he escuchado yo hace tiempo, dice, hazme un palacio. Ese canto está muy bonito, hazme un palacio. Y eso es real, no es una mentira, no es nada. Porque si vemos aquí en el Juan 14:2, dice Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que vosotros estéis. Entonces esa es la promesa que Él ha hecho. Él se fue a preparar un lugar. Jesucristo también se fue a preparar un lugar para nosotros, y nosotros debemos de estar preparados para recibir cuando Él viene. Y por eso es muy importante no jugar con la vida del cristiano, porque no es bueno. Debemos de estar preparados, porque en este planeta, si se dan cuenta, ya los días están contados. Los científicamente lo están declarando, que los días de este planeta están contados. El año pasado dijimos, wow, dicen la mayoría que trabajan conmigo, este año se fue, no lo sentí. No es igual como otros años ha pasado, cuesta que llegue una Navidad, y ahora ya el niño dice, ya solo faltan 8 meses para que llegue la Navidad. Está contando,
¿Por qué? Porque los días de este año están contados, entonces los años se están cortando. Entonces nosotros debemos de estar preparados. Allá en Guatemala nosotros siempre nos íbamos, mis tíos me llevan, nos vamos a los puertos allá porque allá está el mar alrededor. Yo soy de tierra fría, el mar es de tierra caliente y todo el tiempo hay calor. Nos gusta ir porque ahí con nosotros no hay, hay lago frío. Y de ahí llegamos nosotros y llegó un joven, se quitó el pantalón, se tiró al mar, empezó a nadar y se fue hasta el fondo. Y luego otra persona le dice, oiga joven, le dice, sí, se está dando cuenta de lo que está haciendo, se está metiendo mucho al mar, le dice, y ahorita ya es hora de la tarde y ya el mar se empieza a embravecer y si ella pasa eso, se va a meter en problemas. Le dice, oh, no, no se preocupe, yo soy nativo, yo no soy violento. Ah, bueno, yo nada más te digo por si se te olvida. Se metió al mar, regresó otra vez y ya empezó la hora más a crecer y la persona que estaba ahí le dijo, yo te vuelvo a decir que vas a tener problemas. Le dijo, vas a tener problemas porque el mar ya se está embraveciendo y ya no es hora para meterte. ¿Te das cuenta? Toda la mayoría se están saliendo porque tiene un horario donde el mar tú puedes entrar y no puedes entrar porque crece la ola. Ah, no, dice, aquí a mí, yo aquí nací, aquí me cortaron el ombligo y lo tiraron del mar. Y así. Se metió otra vez. De ahí empezó a pedir auxilio. Nadie lo iba a sacar, estaba hasta adentro. Y los salvavidas, no, pues hoy no vinieron. Y él estaba jugando con la vida, estaba jugando con la vida. Y la vida es un regalo de Dios, nos da y no tenemos autoridad. Cuando llega la muerte... Pero este joven, apenas como unos 17, 18 años, se murió, lo llevó al mar, y ahí no sé cuánto tiempo tardó para que lo regrese. Entonces esa historia es real, y a veces nosotros queremos jugar con la vida también, hacemos cosas, y a veces espiritualmente jugamos y nos morimos espiritualmente. Hay muchos hermanos que yo los he visto, han llegado acá, todo, se murieron espiritualmente y se quedaron dormidos. Y nosotros como cristianos seguir orando por esas personas. Y nosotros también debemos de luchar y buscar de Dios porque, como les vuelvo a decir, este día de este planeta están contados y nosotros debemos de estar preparados al encuentro con Dios porque es muy importante. Yo la otra vez que vi el versículo aquí de Isaías 43:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentando en quebrantando, como quien escondimos de él el rostro de nuestro y no estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y vosotros le tuviéramos por azote, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas Jehová cargó de él pecado de todos nosotros, el castigo y el afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Imagínense, el precio ya está pagado y yo les garantizo en este momento ya lo mataron, lo crucificaron, dijeron hasta ahí nomás se terminó. Pero no, resucitó al tercer día y él está vivo.
Los garantizo que él está vivo porque yo estoy parado aquí. Un joven que nací en un hogar cristiano, pero aprendí las cosas de Dios. Yo me alejé por mucho tiempo. Aprendí a tomar, a beber, a robar, a hacer muchas cosas. Y lamentablemente que hoy día los jóvenes también quieren aprobar lo del mundo. Y siempre hablo yo para atrás para recordar dónde Dios nos ha sacado. Si nosotros pensáramos regresar para atrás, ¿a dónde iríamos? No hay dónde, porque Jesucristo es el único camino en la verdad. Y así que los animo, hermano, echen ganas, echemos ganas, buscamos de Dios, porque yo no quiero regresar para atrás en ningún momento. Siempre quiero seguir adelante, buscando las cosas de Dios. Pero necesito la oración de ustedes, de cada uno. Y cada uno necesitamos orar por unos por los otros, para que nosotros seguimos parados espiritualmente, porque si no, el enemigo está trabajando muy duro, él no descansa, pero nosotros sí descansamos demasiado. Como dice mi esposa, anoche las hermanas me estaban preguntando, ¿por qué a los hermanos les cuesta mucho orar? ¿Qué respuesta les iba a dar yo? Le digo, no, yo aprendí a orar, le digo, yo creo que hasta que me llegaron tantos problemas en la vida, aprendí a orar. Pero ahora que ya como que veo mi familia, todo está bien, ya he bajado un poco, pero siempre oro, le digo yo, busco de Dios, ora, me escoge. Él ora, pero casi no lee la Biblia. Entonces ahí estoy aprendiendo también a leer la Biblia. Me cuesta un poquito, no soy bueno para leer, pues que me mandaron a la escuela y como era yo bien travieso, no lo ponía atención. No ponía atención ni a estudiar, nada más y como primero, segundo, ahí nada más me quedé. Y yo digo, está bien que no me gustó la escuela, porque si me hubiera gustado, mi mamá se murió cuando yo cumplía 11, pues no hubiera cómo, no hubiera lamentado, porque no me dieron mi estudio por mi mamá. Pues, pero como no me gustó, pues no lamento, pero yo animo a los jóvenes que ellos le echan ganas al estudio, es bueno. Ayer que los llevé a los niños a la escuela, están echando ganas. Jocelyn ya, que ya va a terminar, ya se va a ir allá, y le digo yo, pues le está echando ganas, aunque como le digo yo no he aprendido a leer, ni escribir, ni hablar el inglés, porque creo que no he querido, porque todo, como dice la hermana Israel, todo se puede cuando uno quiere. Aunque yo no le ayudo, no, pero siempre, cada vez que tienen junta, siempre estoy ahí y le digo yo, echa ganas, le digo, y está echando ganas y doy gracias a Dios por eso. Y gracias por ponerme atención en este momento de compartir la palabra de Dios con ustedes y lo que sigue, hermano, y gracias por este tiempo. Amén.